En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo, Hijo de María, que es Madre de la Iglesia, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo te falta una cosa, vende lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y le preguntaban unos a otros: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Al igual que este hombre que se acerca a Jesús, al que tradicionalmente conocemos como el joven rico, a nosotros nos inquieta, espero que a todos, la misma pregunta existencial, la más honda de todas, que no es ambicionar riquezas, que no es ambicionar una larga vida, sino qué debemos hacer para llegar un día a la vida eterna. Esa inquietud debe marcar el norte de la existencia humana y qué decir de nosotros que nos decimos discípulos, discípulos de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a la vida eterna? Pidámosle al Espíritu Santo, que acaba de regalársenos en Pentecostés, que nos ayude a descubrir esa respuesta. No una respuesta de libro, no una respuesta teórica. Este fariseo recita perfectamente los mandamientos, pero hay que llevarlos a la vida. Si tú haces eso, vivirás. Si practicas lo que sabes, vivirás. Jesús nos mira con cariño y nos invita a llevar a la práctica, sabiendo que muchos de estos cambios para nosotros parecerán imposibles, pero para Dios no hay nada que sea imposible. A María, Madre de la Iglesia, en este día le pedimos su ayuda para lograr este propósito. Quedémonos preguntándonos desde el comienzo de esta semana: ¿qué debo hacer para llegar un día a la vida eterna? Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga por intercesión de la Virgen, Madre de la Iglesia, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.